están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video lleno de mucha información. El día de hoy les traigo tres temitas también bastante importantes, sobre todo con algunos youtubers que les repito y les vuelvo a decir desde que estoy hablando de Marbella Vice en este canal. Marbella Vice está básicamente a unos cuantos, digamos, semanas, yo creo, de que se termine esa serie, porque realmente está siendo todo un desastre. Y ahorita les voy a mencionar y les voy a comentar por qué. Pero antes, como siempre, antes de continuar con el video y con el chisme, te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un video. Ah, y otra cosa se me estaba pasando a comentarles. Adivinen qué, chicos, este es un salseo propio, salseo mío. Miren, yo nunca había pasado por una experiencia de que a mí me quieran denunciar por alguno de los videos que yo he subido durante tantos años aquí en la plataforma. Pero el día de ayer, antier, me sucedió. Resulta que, pues sí, me querían denunciar. Si ustedes quieren saber más o menos cómo estuvo el rollo y cómo estuvo el chisme y cómo es que lo solucioné, aquí en la descripción del video les dejo un link directo a mi Instagram. Ahí subí un pequeño video, ya algunas personas ya lo vieron. Si tú quieres ir a ver cómo estuvo el show y cómo estuvo el chisme, que la verdad sí me dio un poquito de miedo, porque sí te da, sí te espanta un poco que te digan que te van a denunciar, aquí en la descripción les dejo el link directo a mi Instagram y ahí ustedes lo pueden ver. Bueno, ahora sí, chicos, pasemos directamente a las noticias y a la nota, que es lo que nos interesa saber de todo el chisme respecto a lo que está sucediendo en la plataforma. Vamos a comenzar con el tema este que ya traemos hablando de días anteriores, con el tema de Dead y Juan Guarnizo, pero en esta ocasión vamos a hablar de Dead y Marbella Vice. ¿Por qué? Porque resulta que el Dead anuncia básicamente su retiro de Marbella Vice, y no es que lo haya hecho porque está Juan Guarnizo dentro de Marbella Vice ni nada por el estilo. Él tiene su propia versión del por qué él se retira. Simplemente lo quiere dejar, no se sintió cómodo, no se sintió bien jugando a GTA o en la serie, no se sintió cómodo. Él en un tweet nos dejó un comunicado, no, es este tweet que estás viendo en tu pantalla, que dice lo siguiente: ya lo dije anoche por aquí, les dejo el mensaje que le mandé al organizador de Marbella Vice. Gracias por apoyarme en algo completamente diferente. No es ser conformista, pero si se trata de pasármela bien o tener más viewers sin pasármela bien, prefiero lo primero. Y nos pone este comunicado, un pequeño mensaje que le mandó al organizador de Marbella Vice. Supongo que fue a Jackie, que por cierto, ahorita vamos a hablar de ello. Amigo, quería agradecerte por invitarme a mí y a mi amigo Comanche. Por cierto, ahorita vamos a mencionar también algo del Comanche. A él le encanta el rol y le está yendo muy bien gracias a tu proyecto. En cambio, a mí pues no me gusta tanto el rol. No sé qué hacer y me aburro. Aparte que nunca pude resolver lo de entrar al servidor, jaja, igual lo intenté. Y las tres veces que entré, me la pasé muy bien ahí con todos. Quería intentar algo diferente, y pues creo que lo hice con toda la actitud y fue épico. Espero algún día formar parte de otro proyecto, y desde luego, muchas gracias de nuevo. Este fue el mensaje que el Dead le mandó al organizador de Marbella Vice, donde pues básicamente le dice que se retira de la serie. ¿Por qué? Porque simplemente no se sintió cómodo, no supo qué hacer, no le aburre el hecho de estar roleando. Ya está, esa es la razón por la cual el Dead dice: me voy, adiós de Marbella Vice. Él va a seguir haciendo sus trabajos, él va a seguir subiendo sus videos, pues cada quien a lo suyo, ¿no? Si él no se siente cómodo, pues está bien, simplemente te retiras y listo, todos quedamos felices. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿A ti te hubiera gustado seguir viendo al Dead dentro de la serie de Marbella Vice? Déjamelo aquí en los comentarios. Y bueno, pasando a un segundo tema que también tiene que ver con la serie de Marbella Vice y todo lo que se está formando en este momento, una cierta polémica que está creciendo, es con el tema del youtuber El Demente. Sí, chicos, porque si ustedes no lo saben o no saben enterados, pues El Demente estaba participando en la serie de Marbella Vice. Pero ¿qué sucedió en estos últimos días? Resulta
que Jackie, uno de los organizadores, o básicamente el organizador de esta serie, tuvo un pequeño debate con Javi Oliveira. En ese pequeño debate, bueno, en ese debate que tuvieron, o esa plática que tuvieron, Javi le toca el tema del demente, preguntándole a Jackie por qué rayos o por qué razón tiene al demente en la serie de Marbella Vice. Javi se lo pregunta por el hecho de lo que sucedió con el demente. No sé si ustedes se acuerdan lo que pasó con el demente hace, no sé si hace un año, hace dos años más o menos, en la cual se le descubrió al demente, pues, que tenía conversaciones con chicas, las cuales les pedía, pues, fotografías y ese tipo de cosas, ¿no? Desde que salió aquella polémica del demente, la verdad, el demente en su momento desapareció, él pidió disculpas, se arrepintió, él admitió que estuvo mal y bueno, hasta ahí se quedó todo. Obviamente muchísimos canales de salsa y de crítica expusieron en aquel momento lo que el demente había hecho, ¿no? Bueno, ahí es donde comienza básicamente la discusión entre Jackie y Javi Oliveira, porque Javi le pregunta a Jackie, oye, ¿cómo por qué invitas a esta persona a una serie? A esta persona que tuvo este problema en algún momento, y Jackie simplemente le dice, oye, ¿y qué tiene de malo que yo le invite? Él cometió un error en el pasado y pues ¿qué tiene de malo que yo lo invite ahora a una serie? No por eso yo lo voy a crucificar, no por eso no lo voy a invitar a una serie. Lo que él haya hecho en algún momento de su vida, a mí me tiene sin cuidado. Él ya se arrepintió y por lo tanto todo mundo tiene el derecho pues a una segunda oportunidad, cosa que yo estoy haciendo. Pero para Javi esa explicación no es suficiente y él y continúa diciendo que pues no estuvo bien que haya invitado al demente a su serie, ¿no? Acto siguiente, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que no sé si realmente fue ese el motivo por el cual el demente decidió retirarse de la serie, porque resulta, dio la casualidad que el demente se retira después del debate que tuvo Jackie con Javi Oliveira, ¿no? El demente le manda un mensaje a Jackie y le dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a retirar, no quiero seguir en la serie, no quiero traerles problemas a ti ni a nadie más, simplemente me voy, no quiero seguir con esta situación. Y Jackie en uno de sus directos pues básicamente nos explica qué fue lo que pasó realmente con el demente. Vamos a escuchar lo que Jackie dijo en su directo. Lo que pasó, ¿vale? De todo lo que sucedió. Me dijo, me escribió y me dio las gracias por la invitación y por defenderle y por creer en su reinserción, por así decirlo, ¿no? Pero me dijo que no quería crearnos ningún tipo de problema y que dejaría de jugar y demás. Que muchas gracias por invitación y tal, pero que no quería perjudicarnos porque nosotros nos habíamos portado muy bien con él. Y que, bueno, que eso, que él no quería problemas. Así que yo le dije que... ¡Apártate! Voy a reiniciar, esto me va mal. Yo le dije que no hacía falta, que podía seguir jugando, que... Eso, que para mí... Yo ya te digo, yo para mí lo que hizo fue una puta mierda, fue una cosa muy mala. Pero que coño, que la gente tiene derecho a una segunda oportunidad, la gente se ha equivocado... Yo creo que mucha gente se ha equivocado en la vida, unos más, unos menos. Yo creo que... Bueno, ya lo escuchaste. Básicamente Jackie nos da la explicación del por qué el demente decide dejar la serie de Marbella Vice. Yo creo que sí la dejó por esa pequeña discusión que tuvieron Jackie y Javi Oliveira en aquel debate que tuvieron. Porque... antes de demente estaba pues totalmente motivado para seguir haciendo la serie o seguir entrando a la serie, estaba totalmente motivado. Resulta que tiene el debate Jackie con Javi Oliveira y acto siguiente el demente decide retirarse de la serie, pero pues es lo que hay, así está la situación. Yo creo que es algo que va a arrastrar el demente por muchos, muchos años. Aquella tontería que hizo de las fotografías, estarle pidiendo fotografías a estas pequeñas. Pero bueno, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Tú sí le darías una segunda oportunidad al demente? ¿O a ti sí te gustaría seguir viendo al demente dentro de la serie de Marbella Vice? Déjamelo aquí
en los comentarios. Y les estaba yo comentando al respecto de que esta serie pues básicamente se está cayendo a pedazos poco a poco, porque casi desde el comienzo de la serie han estado muchos youtubers, ya se han estado comenzando a salir de la serie. El creador y el organizador de la serie realmente no sé cómo le está haciendo para aguantar todo el hate que últimamente le ha estado cayendo, sobre todo también con el tema de Reborn, que también explica en el debate, explica las razones por las cuales no está Reborn en la serie, y le empezó a caer un montón de hate. Luego con este tema del debate de Javi Oliveira le sigue cayendo más hate, así que no sé hasta cuánto va a soportar Jackie con el tema de esta serie. Y para colmo de malas, sigue habiendo problemas dentro de la serie. Ahora el Rubius también está incluso teniendo problemas dentro de la serie con un youtuber llamado El Comanche, que creo que es amigo y compañero del Dead. Por lo tanto, también no creo que tarde muchísimo el que El Comanche, en una semanita o un poquito más, anuncie también su retiro de la serie de Marbella Vice. Por esa razón estoy diciendo que la serie básicamente se está cayendo a pedazos, porque creo que, como les dije en algún video, comenté que la serie estaba muy bien. Lo único que yo veía mal es que pues básicamente te daban el permiso de hacer lo que se te pegue la regalada gana, sin ningún tipo, con algunas reglas, pero no tan estrictas como las que había en la anterior serie, donde participaron muchos youtubers, ¿no? En esta ocasión pueden hacer lo que se les pegue la regalada gana. Yo creo que esa es la razón por la cual la serie no va a funcionar por mucho tiempo más. Ya estamos viendo que muchos youtubers pues están retirando de ella y están teniendo muchos problemas, algunos por el tipo de rol que están llevando dentro de la serie. Lástima, porque se me hacía una serie muy muy padre, una serie que pudo haber sacado muchísimas risas a muchísimas personas, pero tampoco voy a crucificar a la serie, porque hay uno que otro youtuber que realmente le está poniendo muchas ganas y realmente tienen un personaje bastante bonito, bastante padre, que se están dedicando simplemente a intentar entretener. No buscaron algún tipo de personaje que pueda generar polémica ni nada por el estilo. Bueno, un ejemplo claro, les puedo poner a Auronplay y el Pershap. Ellos dos simplemente están con un personaje bastante, bastante divertido, que la gente se la está pasando muy bien. Estaría muy padre que más youtubers intentaran hacer este tipo de personajes, y en vez de estar buscando como que la polémica o algo así, se dedicaran 100% a hacer lo que es el entretenimiento, que pues al final y al cabo ese es el objetivo de la serie. No, pero desgraciadamente están surgiendo muchos problemas dentro de la serie de Marbella Vice. Pero tú, ¿qué opinas al respecto de cómo es que está yendo la serie hasta hoy en día? ¿Tú crees que la serie vaya a durar por mucho tiempo más? ¿O consideras tú también que la serie no va a tardar mucho y en algún momento van a anunciar el final de la serie de Marbella Vice? Déjamelo aquí en los comentarios. Pero bueno, estas son las notas que les tengo el día de hoy, chicos. Ya saben, tenemos la nota de El Demente, la nota del Dead y mi pequeño salseíto, que les recuerdo, si quieren ir a ver cómo más o menos estuvo el chismecito, pues vayan a verlo en mi Instagram, que aquí en la descripción del video les dejo toda la información si ustedes quieren enterarse de ese chismecito. Yo me despido, chicos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya saben ustedes, si el video te gustó, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en la plataforma. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, gente.